Más de 40.000 personas han pasado por la 27ª edición del Festival Internacional de la Mar de Músicas en Cartagena, que colgó el cartel de entradas agotadas en 9 del total de todos los conciertos celebrados. República Dominicana ha sido la gran protagonista de esta edición en la Mar de Músicas, con 8 grupos que han mostrado desde este país invitado la parte más tradicional y también la más abierta y mestiza. Para completar la programación musical se han proyectado 7 películas, 6 exposiciones, 8 encuentros literarios y 7 talleres infantiles. En total, más de 70 actividades que se han organizado para esta explosión cultural que ha sido la Mar de Músicas. La diversidad cultural y el descubrimiento de nuevos sonidos son la marca de este festival y así va a seguir. Este festival emprendió un camino diferente al del resto de festivales hace ya 27 años y su idiosincrasia por las cifras que manejamos año tras año certifica que es un éxito. Han sido numerosos los grupos que han realizado públicamente una felicitación al festival por salir del copia y pega que reina realmente en estos momentos en otros festivales españoles. Según la venta de entradas en Internet, algo menos del 70% es público de Cartagena, público local, y del resto de la región de Murcia. Siendo que es el dato más significativo, el 30% el público nacional e internacional que visita estos días Cartagena. Además, es un público muy fidelizado. Se han vendido entradas en toda España, principalmente en Madrid, Barcelona, Valencia o Alicante, y también en Alemania, Inglaterra, Portugal, Italia, Francia o en Estados Unidos. Este festival ha sido recogido por los principales medios de comunicación de carácter nacional de nuestro país, un festival que mediáticamente cuenta a día de hoy con 14 apariciones en televisiones nacionales, 17 en radios, más de 300 en prensa escrita y 800 en páginas web, según la empresa Let's Revolt. Empresa que en unos días elaborará un informe económico sobre el impacto mediático que tiene también el festival.